Amigos y amigas, el placer de reencontrarnos, de tener este rato de selección, cuando ya estamos en ese limbo, en ese momento donde todavía seguimos viendo todo lo que pasó de Argentina a Brasil, y ya tenemos que empezar a ver lo que va a pasar con la Argentina-Paraguay, con todo lo que fue la Argentina-Bolivia al medio. Pero eh, ya queda poquito para que Leonel Scaloni, eh, la semana que viene justamente, eh, va a estar presentando en Colmebol esa prelista que imagino que, que va a ser extensa, como fue la, la anterior, pero que no se va a dar a conocer hasta la última semana y ahí veremos cuáles son los que finalmente viajan. Esa lista es para cuidarse, para que en caso de tener lesionados, contagiados o lo que sea, poder eh, traerlo desde Europa en caso de que sea necesario sin tener que elevar una autorización, ya con mandarle el pasaje. El jugador podría viajar. Eh, Argentina va a estar eh, visitando a Paraguay y después ya se encierra en el predio de Seiza porque se vienen los partidos con Uruguay y con Perú. No es una fecha fácil, es verdad. Venimos de, de una fecha que tendríamos que haber jugado con Brasil eh, y esta parece un poco más light desde ese punto. Pero son tres rivales que pelean por clasificar al Mundial: Paraguay, Perú y Uruguay. Eh, son rivales directos para la selección argentina, aunque estamos mejor ubicados que ellos, eh, no hay que, que descartar nada. Eh, pero antes de meterme con el tema selección, vamos a hablar un poquito de, de, de este escalón y que estamos viendo. Hacer una ampliación de lo que hice en el último video de YouTube, que en YouTube tratas de acortarlo todo para que no quede tan monótono. Acá podemos explayarnos un poco más y buscar eh, más ejemplos de lo que queremos decir y extenderlo un poco más. Quiero arrancar hablando de lo raro que fue el, el miércoles. El miércoles por la tarde de Argentina, por la noche europea, cuando empezamos a ver un partido de Champions League con Messi eh, vistiendo una camiseta distinta a la del Barcelona. Que es rarísimo, es impresionante pero... Eh, ya lo habíamos visto con la visita del PSG y nos parecía raro. Pero ahora por Champions, siendo titular, con Neymar, con Mbappé, formando esa delantera eh, temida. Que sabíamos. A ver, eh, cuando hay tanto. tanta algarabía, generalmente pasa esto. Eh, se lo dije a un amigo antes que empiece el partido. Le digo, esto termina en empate. Eh, pero. porque sí, porque estábamos esperando ese partido brillante del Tridente. Y se tiene que formar. Eh, tiene que haber tiempo. Tiene que haber un mediocampo. Que lleve la pelota limpia. Tienen que combinar egos. Porque estamos ante jugadores. A ver, Neymar y Mbappé vienen jugando juntos. Y lo vienen haciendo bien. Pero que caiga en esa delantera una bestia como Lionel Messi. Hay que adecuarse a Messi. Y Messi adecuarse a este equipo nuevo. Y notamos esos ratos de, de poco entendimiento. Pero. Eh, ya, ya empiezan a hacer el fútbol. Es cuestión de tiempo que este equipo empiece a girar como todos queremos. Y poder ver a, a este Leo Messi eh, brillar como lo vimos durante toda su carrera. 15 años siendo el mejor jugador del mundo. Eh, antes de meternos con lo que fue todo, toda la Champions de los argentinos. Eh, quiero compartir algunos números de Messi que se estuvo moviendo en ese lugar. Eh, Centro-centro-izquierda, centro-centro-derecha, perdón. Si van a, a mi Twitter, eh, arroba González Bruno, ahí van a ver el mapa de calor de Messi, que se movió en una zona similar a la de la Argentina, con la diferencia de que no estaba Di María por el sector derecho, pero estuvo ahí entre el mediapunta y el extremo derecho, esa eh, calle media eh, centro-derecha que, que Messi habitualmente ocupa. Y terminó pegando un tiro en el travesaño con una jugada típica de Leo. Y, y ahí creíamos que, que podía venir el momento de Messi. Pero bueno, jugó los 90 minutos, tuvo un tiro al arco, dos tiros afuera. Completó dos de tres gambetas realizadas. Un disparo al palo. Una, una ocasión clara fallada, que justamente fue la del palo. 84 toques de pelota durante todo el partido frente al Brujas. También tuvo 50 de 63 pases acertados lo que es un 79% de efectividad eh, con los eh, eh, atacantes, la efectividad de los pases es más baja que la de otro sector de la cancha, porque es una zona de mayor riesgo, igual que eh, Messi perdió eh, 23 pelotas, 23 posiciones de pelotas perdidas, que es un número normal, el que arriesga pierde, pero generalmente este cuando arriesga gana. Tres pases claves, un centro completado, un balón largo. Una ocasión creada y tres de nueve duelos, eh, tres duelos completados de nueve disputados. 23 pérdidas, como decíamos, dos faltas cometidas, una recibida. La amarilla, la amarilla Messi fue una boludez. Una jugada, no sé, si el árbitro tenía ganas de tener un poquito de protagonismo, pero no le hizo absolutamente nada. Repaso rápido de, de lo que fue este miércoles de Champions. Eh, con 90 minutos de Messi, una tarjeta amarilla, 45 minutos de Leandro Paredes eh, y una tarjeta amarilla. De hecho, creo que el cambio, teniendo en cuenta el empate del partido, se da en el descanso y tiene que ver esa tarjeta amarilla. Se lesiona mm, eh, Mbappé e ingresa Icardi para jugar 39 minutos. Eh, Lautaro, 65 minutos frente al Madrid y una amarilla. Buen partido de Lautaro Martínez, pero se encontró con un Courtois que nos hizo recordar al del mejor momento en el Atlético de Madrid, ese Courtois que llevó al Atlético a ganar la liga, la primera liga que gana el Cholo con el Atlético de Madrid. Fue impresionante lo de Courtois ayer, un buen Lautaro. Un Joaquín Correa que siempre que ingresa, ingresa por Lautaro. Eh, algo que lo empezamos a ver en la selección argentina, que se vio en la Lazio obviamente, pero que ahora se repite en el Inter, que es un Joaquín Correa eh, más delantero. Que el original Joaquín Correa que conocimos en Estudiantes de la Plata y vimos en el Sevilla. El primero en ponerlo en esta posición fue justamente Jorge Sampaoli en el Sevilla. Y después se llegó a al la de la Selección argentina y ahora se repite en el Inter. Pero eh, tenemos que, que ver un ratito de Lautaro y Joaquín juntos. Un Inter que juega bien, que ayer mereció ganar impresionantemente. Pero el Real Madrid es el equipo champion. El Madrid, el objetivo. Es ganar como todos y lo consigue, es impresionante. Ayer jugó un partido de regular para abajo y terminó ganando un partido que era imposible, con un Courtois enorme. Se lesiona Lemar y ingresa Rodrigo De Paul en Atlético de Madrid. Jugó 54 minutos De Paul, un De Paul que yo esperaba que iba a llegar para ser titular indiscutido hasta Atlético de Madrid, pero se encuentra con que hay mucho gallo, hay mucho, mucho cacique en este equipo, así que no le va a ser tan fácil a Rodrigo de Paul ser titular en el Atlético de Madrid, pero está bueno que tenga competencia, un tipo que en la selección argentina no tiene ningún tipo de discusión. Angelito Correa, cuando las papas quemaban, ingresó para jugar 34 minutos, ahí entró también Grisman, que se llevó una, una bucheada por parte de la gente del Atlético de Madrid, pero bueno, un Angelito Correa que también eh, arrancó la liga perfecto, eh, eso hizo que tenga minutos en eliminatorias. Pero ahora se encuentra con que su posición está muy minada. Está Grisman, está Joao Félix, eh, apareció este brasileño, Cunha, si no me equivoco. Discúlpenme si lo estoy pronunciando mal, creo que, que es Cunha. Eh, bueno, está Luis Suárez, porque está jugando en una posición adelantada. Hoy Angelito Correa. Pero Angelito siempre se, se las rebusca. Para. Para hacer buenos partidos. 90 minutos de Lisandro Martínez en el Ajax. Se llevó una tarjeta amarilla. Eh, alguien me decía que, eh, viendo el partido, justamente, el periodista hablaba de que había una responsabilidad de, de Lisandro Martínez en el gol de, del equipo rival, del, spo del Sporting, si no me equivoco, eh, del Sporting de Portugal, y para nada, se lo come todo el arquero. Buen partido de, de Lisandro Martínez. Tagliafico no ingresó, Tagliafico eh, preocupa esto, ¿eh? Tagliafico de ser el jugador a vender en el Ajax a ser un jugador suplente en el Ajax. Eh, la verdad que hay que tener cuidado con esto eh, marchesín y di maría no estuvieron convocados marchesín porque se está, está en rehabilitación después de la operación que tuvo y que le hizo perder la, la fecha de eliminatorias y angelito di maría por eh, cumplir una fecha de suspensión de la pasada champions así que eso fue el miércoles repaso rápido de lo que fue el martes el martes eh, hubo un solo gol, de hecho fue el único gol que hubo en, el, en, en los argentinos que disputaron la Champions pero hubo muy buenos desempeños, hay cositas para agarrarse 58 minutos del Papu Gómez en el Sevilla frente al Salzburgo 45 minutos de Lucas Ocampos el debut absoluto de Montiel en el Sevilla y justamente por Champions League jugó 3 minutos, no va a ser titular prácticamente nunca Gonzalo Montiel en el Sevilla por lo menos durante esta temporada porque está frente a Jesús Navas, que parece, parece Benjamin Button. Es impresionante un tipo que todos pensábamos que llegaba al Sevilla para retirarse. Hoy está teniendo un nivel bárbaro. Y por cuestiones eh, de gustos, no es parte de la selección española, pero realmente está al nivel de, de los mejores laterales derechos del mundo. 32 minutos de la mela y 90 minutos del huevo Acuña. Participación para los 5 argentinos que tiene el Sevilla. 11 minutos de Capaldo, que ingresó en el segundo tiempo y vio una tarjeta amarilla. 90 minutos de Otamendi, que fue elegido el mejor jugador del partido frente al Dinamo de Kiev. Es bueno que Otamendi tenga minutos, que tenga buenos minutos. 90 minutos de Foyt, que tuvo algún error en, en uno de los goles del de Atalanta, pero es el lateral derecho titular de Unai Emery. 90 minutos de Rulli, en el arco del Villarreal, que yo pensé que. A ver, veníamos de una temporada donde Rulli atajaba la Europa League y Asenjo atajaba la Liga. Arrancó la Liga y ataja a Rulli. Bueno, digo, la Champions se la dejan a Asenjo. No, también la ataja Rulli. Todo lo ataja Rulli. Y la verdad que no es un arquero que esté eh, dando demasiada confianza eh, partido a partido. Una atajada para Rulli en el empate 2 a 2. 90 minutos de Palomino en el Atalanta frente justamente al Villarreal. Eh, partidazo de Muso, 90 minutos de Muso, cinco atajadas impresionantes. Realmente que no haya ganado el Villarreal en, en el estadio de la Cerámica fue gracias a Juan Muso y el mejor argentino que tuvo esta primera jornada de Champions fue Paulo Dybala, 82 minutos, siendo eh, muy importante para la Juventus. Siendo el alma y el capitán de este equipo que se quedó sin Cristiano Ronaldo, hizo un gol de penal, pero estuvo muy cerquita de convertir un par más. Es bueno tener al Paulo Dibala que estamos viendo. Un Paulo Dybala que quiere vestir la camiseta de la selección argentina. Un Paulo Dibala que está encontrando su mejor versión en el momento justo. ¿Por qué? Porque arranca una temporada que ya empieza a ser definitoria, buscando la lista para el Mundial. Falta un año y dos meses para el Mundial. Pero lo que se haga en esta temporada eh, va a ser fiel reflejo de la lista que forma Scaloni. Voy a agarrar un ejemplo. Y cierro con Agüero que quedó fuera por lesión y esperemos que, que vuelva a jugar rápido para el Barça. Voy a buscar un ejemplo. Imaginemos que... Eh, a ver. Molina. Molina tiene una temporada más o menos. Imaginemos, ¿eh? Molina lateral derecho de la selección argentina junto a Montiel, que es un jugador... Que no es titular indiscutido, eh, no es Paredes, no es el huevo Acuña, no es Messi, no es Otamendi, pero es un jugador que está teniendo eh, muchas titularidades. Imaginemos que Nahuel Molina hace una temporada de regular para abajo en esta temporada 2021-2022. Y que, a ver, voy a agarrarme, Ansaldi. Ansaldi que está teniendo un gran comienzo en la liga italiana. Dando asistencias prácticamente todos los partidos. Es un jugador que pasa el ataque, que tiene una edad. Pero que sabemos que Scaloni mira todo. Y que Ansaldi hace una temporada eh, muy, pero muy buena. Dependerá de Scaloni. Pero sabemos que es un entrenador. Los que están escuchando este podcast conocen a Scaloni. Porque hace mucho tiempo que venimos eh, siguiendo, desmenuzando, tratando de entenderlo. Eh, buscando asociaciones de acuerdo a sus decisiones para lo que puede ser una futura conclusión. Y vemos que no se casa con nadie. Y es un entrenador que cuando parece andaba más o menos, lo puso a Ido Rodríguez y no le importó. Cuando no le gustaba cómo estaba jugando Di María en la selección argentina, lo sacó y puso a Nico González. Si sí, tiene una buena temporada en Saldi, que es un jugador mayor, pero que está vigente y que juega en la Serie A Italiana, y tiene una mala temporada Nahuel Molina. Podemos pensar que esta temporada puede ser definitoria para que junto a Montiel vaya Ansaldi en lugar de Nahuel Molina. Fue un ejemplo que agarré al pasar. Nahuel Molina arrancó la temporada muy bien. Va a estar en la próxima lista de eliminatorias. Va a tener minutos y Ansaldi lo más probable es que no esté. Pero tuve un, tuve un ejemplo rápido. Eh, antes de meterme con eh, Scaloni. Antes de meterme con las caras que... Tendrían que tener el teléfono eh, con señal en los próximos días por un posible llamado de Scaloni. Eh, no es información, sino que es una deducción de la realidad. Quiero hacer una salvedad de Julián Álvarez. Julián Álvarez creo que eh, nos está demostrando que Scaloni no estaba equivocado, llevándolo a la Copa América, a las eliminatorias de junio, a lo que fue las eliminatorias de septiembre. Eh, vi un rato del partido de River, después vi el resumen y, y vi el partido de, de Julián Álvarez. Y creo que puede ser ese suplente que estamos buscando de, de Lautaro Martínez. Cuando se lesiona alario, eh, cuando no se puede contar con Icardi. Creo que tiene esas características similares a lo que nos da Joaquín Correa: de que es un hombre adelantado, con gol, pero que no es un 9 de área. Puede moverse en la zona del 9 de área sin ser justamente eso. Y tiene. A ver, tiene un potencial impresionante. Creo que es el jugador a vender. Eh, y creo que pa para su. A ver, para su posibilidad de estar en el Mundial, le convendría. si se va de River, irse en diciembre. ¿Para qué? Para tener un año de poder demostrar en Europa. Porque irse en junio, del año que viene, ya es muy cerca del Mundial. Y, y digamos que su convocatoria podría estar un poquito en riesgo. Sabemos que hay jugadores que en, en el fútbol argentino demuestran un nivel impresionante, pero la adaptación a Europa les cuesta. Y tenemos que, que evitar eso. A ver, hoy por hoy, si Lionel Escaroni arma una lista para el Mundial, no estaría Julián Álvarez, porque la lista sería de 23. Y Julián Álvarez fue a la Copa América justamente porque la lista se estiró a 28. Eh, por eso termina siendo Julián Álvarez a la Copa América. Pero bueno, eh, estamos en un potencial que puede crecer muchísimo de acá al Mundial. Y creo que fue muy bueno lo de Gallardo darle minutos. Fue muy bueno lo del Bocha Batista convocarlo para todo lo que había dando vueltas. Y fue muy bueno lo de Scaloni de incorporarlo a la selección argentina mayor. Me quiero meter con aquellos jugadores que, por fuera de los 31 convocados que tuvo la lista de septiembre, porque sumo también a Agustín Rossi, eh, que tienen que tener el teléfono prendido porque han tenido un buen desempeño. Sinceramente, en esto no estoy dando información, sino que viendo el desempeño que tuvieron, no, es, no sería alocado pensar que, que puedan estar en la lista de, de octubre para la triple fecha, como decíamos, con Paraguay, Uruguay y Perú. Primero voy a empezar a hablar de, de aquellos que son parte de este grupo. El primero que es parte de este grupo y no estuvo en la pasada convocatoria es Lucas Alario. Lucas Alario volvió a jugar, a ver, tiene que llegar a, a tener buen ritmo, seguramente esté en la prelista, porque siempre están las prelistas que entrega Scaloni a la Conmebol, pero pongo en duda, su, su integración en la, en la lista definitiva de, de convocados. Pero es un jugador que es de este grupo. Y estando bien, Escaloni lo llama seguro. Si lo ve bien en estos partidos, eh, es convocado seguro, Lucas Alario. Mauro Icardi, que volvió a jugar, que jugó un rato en el partido de Champions. También se perdió una ocasión de gol eh, abajo del arco, prácticamente. Que era un jugador que, ante la ausencia de Agüero, la ausencia de Alario. Eh, iba a estar convocado, pero tuvo una luxación de hombro eh, una semana antes de que salga a la lista. Una mala leche impresionante la de Mauro Icardi, que está deseando hace mucho tiempo volver a la selección argentina. Eh, estaba teniendo buen nivel al comienzo de la temporada y, y era un buen momento para llamarlo. Pero eh, vemos que, que tuvo esta lesión y no, no fue parte. Hay que ver si Scaloni lo mete en la rueda nuevamente. Eh, obviamente evaluando lo que pueda llegar a dar en estos próximos partidos. Lucas Ocampos, otro jugador que es parte de este grupo que iba a estar en la lista de convocados y por una lesión no, no integró la lista argentina. Ya volvió a jugar también. Eh, caso similar al Ario. Hay que ver cómo evoluciona eh, esta puesta a punto. Y si el nivel da para que pueda integrar nuevamente la selección argentina. Lo voy a poner siempre en cada lista que de, de hipotéticos convocados o posibles jugadores que sean llamados, voy a insistir con Marcos senesi Me gusta mucho lo también que estamos viendo. Me encanta el, eh, cuando juega en el Ajax Lisandro Martínez, que son por ahí los que juegan en ese lugar. Pero una convocatoria a Marcos senesi que se muere de ganas por estar en la selección argentina, que se quedó hasta altas horas de la madrugada para ver el Argentina-Bolivia y el otro día tenía que entrenar. Hay que darle una chance. A Marco Senesi, que está teniendo un desempeño bárbaro en Holanda, que también hizo un gran partido por la Conference League, eh, esta nueva competencia que, que armó UEFA, eh, lo que hizo fue a la Europa League, la dividió en dos y la Europa League eh, es como la de mayor prestigio y la Conference League, de acuerdo... A la clasificación final de la temporada en cada liga, los, los sextos, por decir algo, en la mayoría de las ligas, iban a jugar esta Conference League. Es una tercera categoría. Para que la Europa League no, no se mezclen eh, equipos eh, que por ahí no, no eran tan atractivos, eh, como ha pasado más, más de una vez. Decía, eh, Marcos Enesi, me encantaría que esté. Sería buenísimo para el grupo porque es un jugador que. Hizo mucha, mucha selección juvenil con la gran mayoría de estos jugadores. Eh, es un tipo que se perdió el preolímpico porque justo fue vendido al Feyenoord. Y se quedó con las ganas de, de disputar el preolímpico. Estuvo en una convocatoria sub-23 cuando era jugador de San Lorenzo. Y, y hoy creo que es el central zurdo del futuro en la selección argentina. Meto también a Facundo Medina, que está teniendo un gran presente en Francia. Es un jugador que es titular indiscutido, que está creciendo muchísimo, que el Manchester United hasta elevó una oferta para ver si podía tentar su salida. Y que eh, es un jugador que ya Scaloni convocó en algún momento. No estoy diciendo que Scaloni los vaya a llamar. Estoy diciendo que eh, muchachos tengan el teléfono prendido porque puede pasar algo. Porque están teniendo un buen nivel como para que sean parte de la selección argentina. Y imaginemos. Que Lisandro Martínez, Dios no quiera, eh, se resfría y no pueda ser parte de la selección argentina. Creo que Senesi o Medina, dos centrales zurdos, podían ocupar eh, ese lugar. Cunagüero. A ver, Cunagüero todavía no volvió. Se espera que, que llegue justo a esa semana de eliminatorias. No creo que Escarabi lo llame, porque sería ir a pasear. Pero, eh, y es un tipo que no es como Emiliano Buendía. Que para Emiliano Buendía ser parte de la selección argentina ya es un premio gigante. Estamos hablando de un cuna güero que tiene 15 años de selección argentina y al grupo lo conoce eh, por demás. Así que eh, prefiere que se quede en Barcelona buscando su mejor pu puesta a punto y eh, después en noviembre, si sí está bien, sumarse a la selección argentina. Voy a meter un par de jugadores que van a decir que estoy loco, pero que están teniendo un nivel bárbaro. Walter Benítez, arquero del Niza, hoy por hoy para mí es mucho mejor arquero que Jerónimo Rulli. Y, y estaría bueno que tenga su rato de selección. Un tipo que da muchas notas a medios argentinos justamente para demostrar esto, este deseo que tiene eh, de ser parte de la selección argentina. Lo han llamado de Francia, por el momento ha dicho que no, porque sueña con la selección argentina. Es un arquero que hace más de tres temporadas que está en el fútbol europeo teniendo buen nivel. Y creo que, teniendo en cuenta que parecía que el grupo de arqueros estaba fijo, con Ledesma, Marchesín, eh, Armani, Musso y Dibu Martínez, que van a hacer esos cinco para quedar tres para el Mundial. Viendo que se metió Ruli en esa rueda y salió Ledesma. No sería locado que ahora el que le toque salir sea Ruli y el que entre sea Walter Benítez. La verdad que. El nivel de Benítez es para selección, sin duda. Voy a meter también a Alexis McAllister, porque estamos viendo un Alexis McAllister bastante más maduro, teniendo muchos minutos en el Brighton, siendo protagonista en muchos momentos de partido. No es titular indiscutido, pero de a poquito va logrando ese protagonismo que, eh, que demostró en Boca, que demostró en Argentinos, que demostró en la Sub-23 durante el Preolímpico. Es verdad que en los Juegos Olímpicos no vimos. Al mejor Alexis McAllister. Pero eh, no sería. No sería locado que vuelva a ser parte de este grupete de jugadores nuevos. Que, que se suman al seleccionado argentino. Y. Voy a cerrar con. Tengo dos. Voy a cerrar con uno que no sería locado. Que es Nicolás Capaldo. Buen momento. En el Salzburgo. Siendo titular la mayoría de los partidos. Dando asistencias, haciendo goles, algo que en Boca se le negaba el gol. En el Salzburgo lo está encontrando. Es un equipo que juega Champions League, jugó contra el Sevilla el otro día. Y también eh, creo que el, el segundo de Paul podría ser eh, Nico Capaldo. Eh, buscando futuro, buscando vista al mundial, no sería una boludez pensar en Capaldo como el suplente de, de Rodrigo de Paul. Eh, y ahora sí. Creo que voy a decir una boludez, pero creo que lo de Matías Soule en la Juventus es como para un mimo. Que esté en una prelista, no sé, que aparezca en una lista de suplentes. Eh, pero, a ver, si se suma a la selección argentina y, y va como, como le toca ir a mi buen día, como le toca ir a Julián Álvarez, jugadores que saben que no van a jugar, pero que. Eh, integran y son parte de la convivencia sería impresionante. Un tipo de 18 años que ya estuvo de suplente en el primer equipo de la Juventus que jugó pretemporada que está haciendo goles con la sub 23, siendo sub 18 porque tiene 18 años nada más. Hay que poner los ojos a este pibe. Es momento de sellarlo porque para mí va a ser una de las grandes figuras que va a tener el fútbol argentino en el corto futuro, sinceramente. Y, y me gustaría que, que veamos a Soblé con la camiseta argentina, sobre todo porque estamos en un proceso que con Mebol, tras la pandemia, y creo que se apresuró, porque ahora está todo mucho más tranquilo y se podría jugar en octubre, en noviembre el sudamericano sub-20, suspendió toda la actividad sub-20. Y nos estamos negando de ver con la camiseta argentina a jugadores como Thiago Almada, como Pepo de la Vega, que gracias a Dios fueron a los Juegos Olímpicos pero no estamos negando de ver a jugadores como eh, Darío Sarmiento, como Luca Romero, como Bruno Amione, como el caso de Matías Soule, el hijo del Cholo Simeone, Juliano Simeone. La verdad que eh, Enzo Barrenechea, jugadores que están en Europa, que están haciendo las cosas bien en las inferiores y en las reservas de los equipos. Y que lamentablemente por, por este tema pandémico, que entiendo que Sudamérica está complicado, pero ya se está liberando un poco todo, en la mayoría de los partidos de eliminatorias vimos hasta público, sería bueno que se revea esta situación y que tengamos eh, una semanita, eh, no sé, un torneo rápido de dos grupos semifinal y final, algo ligerito para poder ver a los futuros eh, jugadores de la selección mayor. Porque de la sub-20 termina saliendo gran parte de las elecciones mayores de los equipos. Así que estaría bueno que se revea esto. Si esto no cambia, que parece que no porque ya fue eh, oficializado por Conmebol. Aunque no sería una locura y no sería la primera vez que Conmebol oficialice algo. Y que al poco tiempo se esté desdiciendo. Creo que lo de Matías Oble, viendo ratos, viendo momentos, hace una diferencia brutal. En la categoría, por eso está jugando con la sub-23. Jugó por Copa Italia el otro día, hizo dos goles. Eh, el primero fue un golazo, impresionante. Eh, así que creo que, que tenemos que poner los ojos en este pibe, eh, que realmente creo que puede ser una de las grandes promesas del fútbol argentino. Algo dispar, pensé que lo de Darío Sarmiento en el Girona iba a ser más regular, pero bueno, es la adaptación de un nene que está llegando al fútbol europeo y está teniendo minutos y, y, de, y algún partido titular, pero eh, para mí va a ser, ellos dos van a ser la, las dos grandes promesas del fútbol argentino, Darío Sarmiento y Matías Soule, así que los invito a que los busquen en las redes sociales porque son jugadores que, como no son parte de, de todavía el estrellato mundial del fútbol, ellos mismos se encargan de, de hacerse prensa. Y vos ves en el Instagram de Matías Soule que pone sus goles, eh, y está buenísimo, porque no es que seguís a Matías Soule para ver qué va a desayunar a la mañana, sino que el pibe eh, pone en sus historias alguna entrevista que le han hecho, eh, sus goles, los momentos del partido, cuando lo ternan para el mejor jugador de la temporada o lo que sea, te vas enterando de su presente a través de sus redes sociales, porque justamente todavía no están en la elite del fútbol mundial, pero a seguirlo de cerca. Se nos ha ido un poquito de las manos todo este tema. Eh, quería hablar un poquito de Scaloni y, y hacer eh, un poquito de eh, una especie de, de extender un poco todo lo que hablé de, de los pilares que tiene la escaloneta. De los pilares que estamos viendo en esta selección argentina. Que sinceramente hay mucho de casualidad. Porque... No nos olvidemos cómo empieza esto. Empieza con un quilombo gigante con San Paoli. Que en el revoleo. Eh, ¿Vieron cuando una profesora o un profesor en la escuela eh, hace una pregunta para que la responda? Y está buscando quién la responda. Todavía no eligió quién es el que la va a responder. Pero dice: A ver, esta, esta pregunta. A ver, voy a buscar una boludez. Eh, ¿Quiénes forman los países del Mercosur? Y vos que la sabés a la respuesta. La empezás o lo empezás a mirar al profesor pareciendo, elegíme a mí para responder esta, esta pregunta, porque sé la respuesta. Bueno, creo que eso pasó con la selección argentina. chiquitapia Tapia se queda sin entrenador y empieza a levantar la vista a ver quién puede ser el entrenador del seleccionado argentino. Y lo ves Caloni ahí, que lo estaba mirando. Y lo eligió así. Porque no lo conocía como entrenador. Porque todavía no había sido entrenador. Había tenido un rato en el sol Caliú de Mallorca, con los cadetes, un equipo de barrio de chicos de 14 años. Elección pésima. Una vez elegido, nos encontramos con un muy buen entrenador. No hay mérito de Chiqui Tapia en esto. Hay mérito de Scaloni. Él sabía el potencial que tenía para dar y cómo encarar este proyecto. Nadie más que él y su cuerpo técnico, con Ayala, con Aymar, con Samuel, nadie más que ellos, con Tocal y el hijo, que es el entrenador de arqueros. Que creo que viene ya del proceso anterior eh, y bueno eh, los preparadores físicos y médicos ellos sabían que podían encarar esto pero nadie más y escalón y, y chiquitapia tuvo suerte en esto porque se encontró con un entrenador humilde que reconocía su inexperiencia que sabía que lo iban a matar por todos lados pero que tenía que mantener ese perfil bajo con un entrenador que se dejó ayudar y, y ya empiezo a enumerar un poco los los 15 pilares de, de la escaloneta. Una escaloneta que funciona eh, muy, pero muy bien. Y, y no recuerdo una selección argentina que funcione tan bien en los 30 años que llevo viendo Argentina, por decir algo. A ver, 28 años que llevo la, viendo la selección argentina. No recuerdo un momento que, que la selección esté eh, en tan buena vibra y, y tratando de, de conseguir el buen funcionamiento y buenos resultados. Se está viendo mucho sentido de pertenencia un entrenador que se dejó ayudar, que les dijo a los jugadores, muchachos, ustedes hace mucho más tiempo que yo que están en la selección Argentina. Si bien Scaloni fue parte de la era Peckerman, conoció todo lo que fue la era Peckerman, fue campeón mundial sub-20, integró muchas convocatorias de Bielsa y de Peckerman y fue al Mundial 2016, se puso en el último escalón y dijo, "Muchachos, a ver, esto lo tenemos que construir entre todos." Y si te pones la camiseta de la selección hoy, que elijas vos cuando sacártela. Eso es lo que le iba diciendo a cada convocado. Un Scaloni que empezó como una aventura de interinato, que se entera durante el torneo de la Alcudia en el 2018, y empiezan a hacer la lista caminando por la playa con Aymar, y llamamos a este, llamamos a aquel, y armaron una lista con eh, una bajada de línea propia, de decir, dejamos a los históricos de lado. Pero llamemos a aquellos jugadores que eh, pueden ser de utilidad para cuando venga el entrenador oficial. Lo que nunca sabía Scaloni en ese momento es que él iba a ser el entrenador oficial. Y empieza a llamar, empieza a llamar a Franco Servi, empieza a llamar a eh, Figal de Independiente, Alan Franco, eh, bueno, la vuelta de Pavón, Giovanni Simeone, la vuelta de Icardi. Había jugadores eh, novedosos, por decirlo de alguna manera. Eh, pero después, cuando él empieza a formar eh, su imperio o su, su manera de pensar, su paradigma, empieza, empezamos a ver todo eso bueno que, que hizo Scaloni, que fue priorizar el equipo por sobre cualquier jugador. Y cuando digo cualquier jugador, no estoy diciendo cualquier jugador, estoy diciendo por sobre todos los jugadores. Leonel Scaloni priorizó la selección por sobre Di María por sobre Agüero, por sobre Icardi por sobre Paredes que fue una de, los, de sus principales selecciones Di María lo dejó de convocar después de la Copa América 2019 que Di María jugó espantosamente mal lo deja de convocar lo vuelve a llamar cuando cree que, hay, que pasó un tiempo suficiente como para reencontrarse con un Di María fresco, lleno de hambre y con ganas de demostrar que es un pedazo de crack Agüero no es, no es el 9 titular de la selección argentina. Está bien, lesión, que esto, que el otro. Hoy el 9 de Argentina, tiene nombre y apellido y se llama Lautaro Martínez. Y sabe a Agüero que por más que esté en su mejor forma física, que le está costando llegar, es suplente en la selección argentina. Fue de los jugadores que menos minutos tuvo en la última Copa América. Icardi, también. ¿En su momento lo llamó? Cuando tuvo el quilombo con el Inter, Icardi. Adiós, Icardi. Soluciona lo tuyo, mientras tanto yo voy a priorizar la selección argentina. ¿Qué hizo? Llamó a Lario. ¿Qué mostró Alario? Ganas. Mostró un estado de ánimo impresionante. Y se gana hoy. Que estando todos al mejor nivel. Alario eh, es el jugador que elegiría a Scaloni en caso de que no pueda contar con Lautaro Martínez. Obviamente, sin desmerecer a Agüero, no le podemos faltar el respeto a Agüero. Pero hoy a Agüero le está costando jugar. Está costando tener minutos. Así que. Alario parece ser ese 9 suplente. Eh, en vistas al mundial. Creo que Alario puede ser eh, el 9 suplente que elija Leonel Scaloni. Eh, ¿Quién más nombré? Eh, Paredes. Paredes era, no, es intocable. Paredes es de la base de Scaloni. Que hizo Scaloni y priorizó a la selección. Paredes. Estás dejando unos baches impresionantes a tu espalda. Eh. Cuando salís a marcar, pegás patadas. Descansa un rato, va a jugar Guido. ¿Por qué? Porque tenés un mínimo dolor en una costilla. Va a jugar Guido, jugó bien Guido. Siguió jugando Guido. Cuando creyó que tenía que volver Paredes, volvió Paredes. Pero priorizar la selección, por sobre todo, priorizar el equipo. Estado de ánimo como base de la selección argentina. Esta selección siempre muestra entrega. Siempre muestra ganas, siempre quiere ir por más, todos corren, nadie camina, ni el propio Messi, que tiene la autorización más que suficiente para hacerla. Nadie camina en la selección argentina de hoy, es una selección de puertas abiertas, puertas abiertas para los históricos, que mucha gente quería que no los llamen más, para los jóvenes, que mucha gente tenía que, que mucha gente temía, perdón, de que eran demasiado jóvenes, y para los ignotos, que la gente tenía que googlear, para aquellos jugadores que parecían de segundo orden. Y nos fuimos de un 2020, escuchen lo que voy a decir, nos fuimos de un 2020 que lo más googleado en deporte en la República Argentina fue ¿quién es Nico González? Eso es buenísimo, eso es buenísimo, que el entrenador vaya más allá de la opinión pública. Que la opinión pública es buena y hay que escucharla, y muchas veces tiene razón, pero no tiene la verdad absoluta. Y este Nico González, que si se jugara el Mundial mañana, Nico González sería parte de la selección argentina, obviamente, es un jugador que no nace de la prensa, nace de su nivel. Calladito desde Argentinos, Alemania, eh, Stuttgart, selección preolímpica, selección mayor. Titular en la selección argentina. Hoy nos encontramos con un Di María que está un escaloncito por abajo de Messi, no mucho más. Por eso juega Di María, pero donde Di María se relaje, nuevamente Nico González a la cancha. Y eso está buenísimo. Tener las puertas abiertas a todos, a los que la gente quiere, a los que la gente no quiere, a los que la gente no conoce. Crecimiento como entrenador. Un tipo que está madurando. Y que si esto fuera una carrera universitaria, el tipo está promocionando todas las materias. Parcial que rinde, parcial que aprueba por arriba del 7 y promo promociona. No tiene que ir ni a final. Eh, y, y está buenísimo que nos encontremos con esto. Con un entrenador que... La conferencia de prensa nunca deja demasiados títulos, pero agarró la última de Bolivia y dijo, ojalá que se juegue primero el partido y que después se haga la fiesta porque... Tenemos que concentrarnos en el partido. Imaginemos que hubiese sido la fiesta antes del partido. Con un Messi emocionado. Era como que no iba a haber ganas de jugar. ¿Por qué? Porque lo lindo siempre hay que dejarlo para el final. Y la fiesta, la gente se iba a quedar. Y hizo bien Escaloni decir, muchachos, estamos jugando la clasificación al Mundial, ¿eh? Acuérdense cómo llegamos al 2018. Eso es lo que quiso decir Escaloni en la conferencia de prensa no demos por ganado a Bolivia vamos a ganarle a Bolivia, vamos a demostrar que estamos jugando bien, vamos a dejar que Lionel Messi haga tres goles y después festejemos con nuestra gente con la copa eso fue buenísimo de Lionel Scaloni manejo de grupo, nadie tiene una cara larga en la selección argentina viene Emiliano Buendía, se pelea con Dios y María Santísima en Inglaterra ¿para qué? para viajar a Argentina y no tener ni siquiera ponerse la camiseta argentina ¿entienden eso? ¿Qué Emiliano Buendía todavía no tiene camiseta en Argentina? No, no se ha podido llevar a su casa su camiseta que diga Buendía atrás porque en ningún partido fue al Banco de Suplentes. Porque siempre que estuvo, fue parte de la convocatoria, pero nunca llegó a integrar el Banco de Suplentes. Es un jugador joven, eh, está, es parte del grupo de la selección y eso son, ya es un orgullo. Y el tipo está feliz igual. Es un pibe que no tiene historia en Argentina porque hizo las... Divisiones inferiores en Real Madrid, después pasó por el Getafe. No tiene vida en Argentina. Pero integra a la selección y quiere ser parte de esto. Eso es manejo de grupo. Es hablar con Emiliano Buendía cuando eh, hizo un partido más o menos en el Aston Villa. Y mostrarle que es parte del grupo. Eso es manejo de grupo. Todos están bien. Es una selección argentina que tiene cinco arqueros y todos se revuelcan en todos los entrenamientos y ataja uno solo. ¿eh? Siempre ataja uno solo. En este caso, Dibu Martínez se tuvo que ir a Inglaterra y atajó a Pero generalmente ataja a uno solo. Y, y eso está buenísimo. Tenemos una selección que tiene ganas de estar en la selección. La recuperación de Di María. Eh, durante toda la historia de selección argentina, hemos visto muy buenos momentos de Di María. Pero parecía que después del Mundial, Di María eh, ya era parte del pasado. Y lo habíamos comprobado. En la última Copa América del 2019. En la anterior a la que ganamos. Y Di María jugó 45 minutos en el primer partido frente a Colombia. Horriblemente. Y ahí dijimos, bueno, llegó el final. Y creo que Scaloni también pensó que había llegado al final. Pero lo recuperó. Lo recu Primero se recuperó Di María. Y decir, a ver, yo soy un jugador top mundial. Yo juego finales de Champions League. Y juego bien. Y juego mejor que Mbappé y que Neymar. En, muchos, en muchas oportunidades. Pero... Nos encontramos con eh, un Di María que lo que hizo en el, en el PCG lo pudo hacer en la selección argentina y hoy ya tiene tatuada la Copa América. Eso también hay mérito de, del entrenador. De no cerrarse a lo que pensaba. Porque, a ver, yo estaba encolumnado con Scaloni en esta, ¿eh? Para mí Di María ya estaba terminado, pero ves lo que hace en la Champion y decís, ¿cómo, ¿cómo vamos a prescindir de esta bestia? Y se lo vuelve a llamar. Buscar jugadores poco conocidos, y hay muchos de esto, ¿eh? Eh, de Paul no lo conocía a nadie cuando vino a la selección argentina. A ver, los que veían fútbol sí, pero eh, estaba perdido en el Udinese, por decirlo de alguna manera. Dibu Martínez no lo conocía a nadie. Cuti Romero no lo conocía a nadie. A ver, decir no lo conocía a nadie. a ustedes, justamente, que, que sigan la selección argentina. es ser injusto. Porque el que sigue a la selección argentina. y quiere ver cuando juega en Pérez ahora en el Udinese. El que sigue a la selección argentina. Quiere ver cómo le está yendo a Gaich en el Huesca. Pero la gente que sigue a su equipo, que es la mayoría del futbolero, eh, no se enteraba de cómo le estaba yendo a Cuti Romero, a Emi Buendía, a Emiliano Martínez, eh, a Rodrigo De Paul, a Guido Rodríguez. Son jugadores, Nico González, son jugadores que eran poco populares. Y los integró a este grupo y confió en ellos. Y no se dejó guiar porque, che, ¿cómo va a llamar a Emiliano Mar Martínez si, si tenemos acá... Andrada y Armani. Y miren dónde está Andrada hoy. Y creo que Armani hoy es el tercer arquero de la selección argentina. Porque lo de Muso es cada vez más superlativo y lo de Diego Martínez es impresionante. Eh, hay que tener cuidado a la hora de opinar del fútbol argentino. Porque sí eh, hay jugadores como Julián Álvarez, como Facundo Farías, eh, que... Etiago Almada, Pepo de la Vega, Fausto Vera que pueden integrar el grupo de la selección argentina, pero hay que tener cuidado, porque hoy ya se está hablando de Marcos Rojo, y Marcos Rojo, de los partidos que hizo ahora, si los hacía en Europa, serían partidos de regular para abajo. Eh, la diferencia es cada vez más grande, y por eso eh, me cuesta discutir esto, porque hay que ver mucho fútbol europeo y compararlo con el argentino para ver la diferencia, de que lo de Senesi es tres escalones arriba de lo que está mostrando Marcos Rojo que yo soy un defensor de Rojo a muerte. Para mí no tenía que faltar nunca en la selección argentina de Isabela y en lo que vino más adelante. Y cuando la gente decía, ¿qué hace Rojo jugando? ¿Por qué no ponemos a otro? Yo defendía Rojo porque era un tipo de selección. Hoy creo de que haber vuelto al fútbol argentino le da confianza, pero pierde en nivel y en competencia. Por eso veo a Medina. Yo veo a Medina, justamente Facundo Medina como el, el próximo Marcos Rojo, como ese tipo que rudo, eh, malo, que se va a pelear, que va a salir jugando con la pelota, que se anima una rabona en el, área, en el área propia, pero con paciencia. Eh, Argentina juega bien y es otro pilar de esta escaloneta. Argentina tiene momentos de buen fútbol que se van ampliando con el correr de... Eh, de los partidos. Empezamos jugando bien 10 minutos, pasamos a 20, media hora, y cada vez Argentina juega mejor, y eso hay que destacarlo. Que encuentra a Messi en cada vez más cerca del área. Y eso es bueno. No, no vemos esa imagen, ¿se acuerdan? De Messi entre Biglia y Macherano. ¿Qué haces Messi ahí? Hoy, de Paul. Rápido. Paredes, rápido. A Messi. Esa es otra característica. No solo la de encontrar a Messi más cerca del área, sino tener un mediocampo rápido y efectivo. Estábamos acostumbrados que no estaba mal, pero para el juego de Leo creo que el mediocampo tiene que ser más de transición. Que la gestación se produzca en tres cuartos de cancha con Leo, con Leo. pero que el medio sea atac, buscar ya a los atacantes, que pase rápido por acá la pelota y que se empieza a generar más arriba en bolivia vimos mucho de eso y por eso se vieron estas triangulaciones en tres cuartos de cancha eh, que, que hacían posibles los goles justamente de Messi eh, y me guardo el mejor de todos para el final que es eh, justamente lo que hace que esta escaloneta sea un fenómeno social seguido por la gente que estamos en presencia del mejor Messi de la, de la historia de la selección argentina no lo pudo tener Sabela, no lo pudo tener Martino, no lo pudo tener San Paoli, no lo pudo tener el Coco Basile, eh, no lo pudo tener Peckerman, eh, no lo pudo tener el Patón Bausa, no lo pudo tener nadie de todos ellos, ni Maradona. A este Messi que no, se, no juega en modo Messi un partido, sino que juega en modo Messi casi todos los partidos y además, que es fundamental esto para que sea el mejor Messi de la historia. Está integrado un equipo. Yo creo que este equipo sin Messi jugaría bien también. Y eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque antes a Argentina había que marcarle a Messi. Hoy hay que marcarle a Di María, a Lautaro, a De Polo, a Lochelso. ¿Por qué? Porque son jugadores que también van a mostrar su versión. A Nico González cuando juega, a Papu, eh, a Lautaro, Joaquín, Angelito Correa. Tiene un banco argentina que hace que se potencie un equipo con el mejor Messi de la historia. Por eso creo que es un fenómeno a seguir. ¿Por qué? Porque no querés que terminen los partidos de Argentina, porque Argentina está jugando bien. Porque querés seguir prendido a esta selección y no querés que llegue el tercer partido de la triple fecha porque falta un mes para que vuelva a jugar Argentina. Ahí está la diferencia. Esta selección Argentina enamora. A pesar de que por una casualidad, de que Chiqui Tapia levantó la vista y Escaloni y estaba ahí mirándolo, dijo, "¿Te animás?" Bueno, me animo tres partidos. Me animo seis partidos, perdón. ¿Y te animas hasta la Copa América del 2019? Me animo. Che, sos el entrenador de la selección argentina mayor. Así fue todo, algo casual. Tuvo la suerte, Chiquitapia, que había un entrenador con estos 15 pilares que les fui mezclando eh, recién. Les pido perdón. Es casi una hora de podcast, pero me fui un poquito por las ramas. Eh, estoy ilusionado con esta Argentina, estoy ilusionado con este Messi. Veo un grupo que se quiere, veo un grupo que es amigo, veo un grupo que tiene hambre de gloria, hambre de seguir ganando cosas. Y falta un año y dos meses para el próximo Mundial. Tengo ganas de seguir viendo a esta selección argentina. Gracias por estar de ese lado, por estar 50 minutos escuchando a un flaco hablando de un equipo que faltan. 20 días para que vuelva a jugar, pero eso es lo que nos hace distinto al resto de las selecciones, que nosotros queremos a nuestra selección. Yo vivo en Europa y no veo gente que sea hincha de su selección, y nosotros somos hinchas de nuestra selección. Queremos que nos vaya bien y que y estamos viendo que le está yendo bien a un jugador argentino porque ya lo imaginamos con la camiseta de la selección argentina. Estamos ilusionados y esperemos que no nos despierten nunca, por lo menos por el próximo año y medio de este sueño. Después veamos, pero estamos en presencia de un fenómeno real que justamente tiene puesta la camiseta de la selección argentina. Les pido el favor de siempre, que compartan este podcast, que les den seguir en, en Spotify, en eBooks, en la aplicación de podcast que estén escuchando esto, en iTunes, eh, que le den la campanita en las aplicaciones que tienen, como por ejemplo Spotify para que eh, les avise cuando haya algún nuevo capítulo. Así que nada, el placer de siempre, de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.